Son pacientes de riesgo que piden ser incluidos en la vacunación, teniendo enfermedades poco frecuentes. El reclamo ya se hizo tanto a nivel provincial como nacional. Nosotros hace bastante, 2 meses, el 1 de marzo, llevamos un petitorio a la Casa de Gobierno firmado solicitando la pronta vacunación del grupo de enfermedades poco frecuentes, que tenga la posibilidad de ser considerado como grupo de riesgo en sí mismo, dada la complejidad de cada una de las enfermedades poco frecuentes. Y ahora, bueno, el 5 de mayo, FADEPOF ha pronunciado también su postura. ¿Por qué? Porque avanza la pandemia y todavía no tenemos novedades respecto de la vacunación de nuestra población, que es una población muy vulnerable, una población de riesgo y que tiene altas posibilidades de desarrollar la enfermedad de manera grave. Se está solicitando también que quienes convivan con la persona o quienes las cuiden se incluyan en esta vacunación. Exacto. No todas las personas con enfermedades poco frecuentes tienen indicada la vacuna. Entonces, ante esto había que establecer un criterio, ¿no? El que tenga la orden médica y quiera voluntariamente vacunarse, que tenga esa posibilidad. Y lo otro es que las personas que por alguna razón de su propia enfermedad no tenga indicada la vacuna, pueda acceder a la vacunación de sus cuidadores o de sus familiares. ¿Por qué? Porque una persona que llega, que está asistida y se enferma por COVID, puede contagiar a la persona con enfermedad poco frecuente y generarle un grave estado respecto del COVID. Además, ven con preocupación los crecientes problemas que están teniendo para que las obras sociales les aprueben los medicamentos que usan para tratamientos prolongados. Más que nada, lo que está sucediendo es que nos rechazan medicación constantemente y nos sugieren siempre otra medicación. Y se está haciendo muy largo porque cada vez nos piden cambio de medicación que nos sugieren. Nosotros respaldamos con historia clínica de mi doctora en este caso, y otra vez vuelve a suceder. En mi caso, por ejemplo, la cuestión es que me sugieren una medicación más cara y que requiere internación, cosa que no se entiende, no se explica, porque yo con mi medicación, por ejemplo, voy muy bien hace años. Entonces, sé que no soy la única, por eso también el reclamo. ¿Son medicamentos caros? Muy caros, sí, sí, sí. Por eso, que me sugieran, los médicos auditores me sugieran medicación más cara que requieren en estas condiciones, en estos momentos, internación, me parece un despropósito. Además que mi médica tratante ya hizo los fundamentos necesarios.